Welcome to season two of Natalia's Everyday Life. You will listen to a story three times. The first one with subtitles in Spanish. Pay attention to pronunciation and try to relate what you hear with what you read. Second time with subtitles in Spanish and English or any of the languages available. This time you can pay attention to the meaning and write down the new words. The third time there will be no subtitles and I will be speaking a little bit faster, like a native speaker. And finally, a few questions to expand your use of language. Estamos listos? Are we ready? Let's go! Después de su graduación, Natalia llega a la parte más estresante de su vida. Buscar trabajo. El primer paso es hacer su currículum. El problema es que Natalia acaba de terminar la escuela. No tiene experiencia laboral. Su currículum menciona sus estudios, sus aptitudes, los idiomas que habla y sus prácticas profesionales en una compañía de San Diego. Ella envía su currículum a 50 compañías y recibe respuesta de 5. Va a las entrevistas. Y le hacen muchas preguntas. Dime cinco virtudes y cinco debilidades tuyas. Es imposible responder esa pregunta correctamente. Now listen again with subtitles in Spanish and your first language. You can find them in the settings. Después de su graduación, Natalia llega a la parte más estresante de su vida. Buscar trabajo. El primer paso es hacer su currículum. El problema es que Natalia acaba de terminar la escuela. No tiene experiencia laboral. Su currículum menciona sus estudios, sus aptitudes, los idiomas que habla y sus prácticas profesionales en una compañía de San Diego. Ella envía su currículum a 50 compañías y recibe respuesta de 5. Va a las entrevistas y le hacen muchas preguntas. Dime 5 virtudes y 5 debilidades tuyas. Es imposible responder. Esa pregunta correctamente. Listen a third time without any subtitles. I will be speaking a little bit faster. Después de su graduación, Natalia llega a la parte más estresante de su vida: buscar trabajo. El primer paso es hacer su currículum. El problema es que Natalia acaba de terminar la escuela. No tiene experiencia laboral. Su currículum menciona sus estudios, sus aptitudes, los idiomas que habla y sus prácticas profesionales en una compañía de San Diego. Ella envía su currículum a 50 compañías y recibe respuesta de 5. Va a las entrevistas y le hacen muchas preguntas. Dime cinco virtudes y cinco debilidades tuyas. Es imposible responder esa pregunta correctamente. And now the questions. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es el primer paso para buscar trabajo? Hacer un currículum. Pregunta 2. ¿Qué incluye el currículum de Natalia? Sus estudios, sus aptitudes, los idiomas que habla y sus prácticas profesionales. Pregunta 3. ¿A cuántas compañías Envía Natalia su curriculum. A cincuenta compañías. That's it for today. If you liked Natalia's stories, you will like Gael's Everyday Life, a storybook for beginners. Each chapter contains a vocabulary list, a reading in Spanish with gaps to fill in, and a few questions to check your comprehension. You can find the link in the description. Thank you for watching, and I'll see you on the next one. Hasta la próxima.